Bueno, se abre un nuevo proceso en Venezuela. Ahí anda la oposición como vuelta loca, hablando de referéndum. Andan enredadísimo. Para la historia están las declaraciones de los mismos dirigentes de la oposición. Pero nosotros estamos en el año 2016. Esas firmas que ellos entregaron, que no sabemos cuántas son, pero que ya uno escucha de gente que le dice, mira, tu firma que está ahí, yo te vi cuando estaban acomodándola. Eso se va a revisar una por una. Y yo hoy di una declaración y la voy a ratificar aquí. Yo la voy a ratificar. Se molesta el que quiera molestarse y nos digan lo que nos quieran decir. Eso nos han dicho toda la vida. Una revolución se hace con revolucionarios. Con revolucionarias. Si en esas firmas hay, como vamos a revisar una por una, porque debemos hacerlo, porque esto no es una elección normal. Esto no es una elección normal. Esto es una elección abierta. Un grupo de venezolanos dice que quiere hacer un referéndum. ¿Quiénes son esos que quieren hacer un referéndum? Hay que ver quiénes son. Si en esa firma nosotros encontramos, por ejemplo, a un director de un organismo, en esa firma tiene que irse. Esa no puede estar en ese cargo, porque ¿cómo es que va a estar en ese cargo y va a firmar contra el presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo puede ser eso? Alguien que me explique. Pueden llamarme lo que quieran, pero si ahí hay escuálidos infiltrados y quedan al descubierto, se van a tener que ir de los cargos donde están. Asuman su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra. Una revolución debe hacerse con auténticos revolucionarios y con auténticas revolucionarias. Y las vamos a revisar una por una. Y el que firmó va a tener que ir ante las autoridades a poner su huellita dactilar para garantizar que es él el que firmó. Que no hay una trampa. Porque no nos vamos a calar ni una sola firma que no haya sido verificada. Ni una sola que no haya sido verificada.